Buenas noches y bienvenidos al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45 este domingo 11 de septiembre, completamente en vivo. Nos acercamos nuevamente a su espacio noticioso y ponemos sobre la mesa de análisis los temas que definen los temas, el debate político en el país. Y es que el día de hoy, a casi 12 años de haberse aprobado la respectiva ley contra o para la extinción de dominio, una de las herramientas en las cuales con las cuales el Estado ha reforzado sus herramientas para el combate al crimen organizado, pasamos revista a cuáles han sido los resultados de esta ley, los debates que hay en torno a problemas posibles, problemas de inconstitucionalidad de la misma, pero también las medidas que han contribuido a que se pueda ir desarticulando en nuestro país las estructuras criminales que mediante el uso precisamente de recursos provenientes de actividades ilícitas tienden a generar una diversificación en sus inversiones o en sus formas de acumular capital, y que esto también ha permitido que estas estructuras puedan irse expandiendo a nivel internacional. Para ello, entonces, esta noche vamos a conversar con expertos conocedores del sistema jurídico guatemalteco y que conocen a la perfección el movimiento de esta norma. Y es que para el día de hoy hemos convocado al doctor Arkel Benítez, experto en temas de derecho, seguridad y justicia, y a la licenciada Karen Fischer, abogada y notaria experta en temas de justicia, a quienes les damos las buenas noches y la bienvenida y el agradecimiento por domingo atender el llamado de Canal Antigua. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias Arkel y gracias a Canal Antigua. Doctor Benítez, iniciamos con usted. ¿Cuál es su balance inicial de estos 12 años de la aplicación de la ley de extinción de dominio? Que hay que decirlo, tiene una relación con una serie de leyes en que en el país y a nivel internacional se han utilizado precisamente para darle seguimiento y afectar directamente los intereses de estructuras criminales. Hay que decirlo también que es un proceso alterno a los procesos judiciales y que ha permitido pues precisamente que el Estado pueda ir desarticulando los flujos de capitales de estas estructuras criminales. Gracias, Cristian. Buenas noches a todos ustedes en el estudio y a los televidentes y, por supuesto, a la licenciada Karen Fischer. Un gusto verla nuevamente. Yo creo que el balance es un balance de ensayo y error. Muchos errores llevó, digamos, a esta ley, y en el camino le salió al paso también una serie de vicisitudes, Christians, que se originaron en 2015-2016 con la confusión de procesos penales y situaciones o acciones de extinción de dominio. Creo que la ley le ha costado madurar porque siempre tuvo algunas ataduras de carácter constitucional que estuvieron no exentas de polémica desde el umbral, digamos, o desde el inicio de esta norma, partiendo porque en realidad en aquella época, en 2009-2010, cuando se estuvo discutiendo en muchas mesas técnicas en las que participaron, bueno, yo participé en su momento como asesor de la Procuraduría General de la Nación en mesas técnicas ante la Comisión de Reformas al Sector Justicia, y recuerdo que el espejo en el que nos mirábamos en aquella época, Christians, era la ley que estaba sujeta a muchas discusiones en Colombia, la ley de extinción de dominio de Colombia, que realmente generó ese efecto de contagio, digamos, a otras latitudes, ¿verdad? Tanto a Honduras como a Perú. Finalmente México también terminó adoptando una ley similar. Yo creo que el balance a raíz de este tipo de inconstitucionalidades que se han mencionado mucho en esta ley, yo diría que es negativo. O sea, en realidad no hemos logrado tener una ley que logre ponerle fin o de alguna manera frene los problemas que tienen que ver con lavado de dinero, con narcotráfico, con delitos cometidos dentro de la administración pública. Hay una confusión entre figuras que tienen que ver, como por ejemplo el comiso en el sistema penal, y eso pues ha generado, digamos, cierta confusión. Entonces, creo que va a haber tiempo para poder señalar o puntualizar lo que a mi criterio pudieran ser algunas inconstitucionalidades. Pero respondiendo en términos generales, Christians, yo diría que el balance es negativo. Siento que el instrumento, más que generar
en realidad algún tipo de resarcimiento y que se vean fortalecidas las instituciones que son beneficiarias del reparto de los bienes, ha generado problemas tanto en el reparto como también en la administración de los mismos. Ha sido más una carga, siento yo, que en realidad un fortalecimiento verdaderamente institucional para las entidades que participan con mucha más fuerza, que básicamente es el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, digamos. Entonces yo creo que ahí no logramos nunca que esta ley fuera realmente un remedio a los grandes problemas del crimen organizado, porque básicamente estaba enfocada al crimen organizado. Creo que en el camino se desnaturalizó la esencia y también los procedimientos, Cristian. Ahora, licenciada Fisher, ya el doctor Benítez pues ha puesto sobre la mesa algunos de los elementos con los cuales interactúa esta ley de extinción de dominio, y es que hay relación precisamente con la ley de contra la narcoactividad, la ley contra el lavado de dinero u otros activos, la ley de migración y delitos conexos, así como el financiamiento del terrorismo y el trasiego de dinero, que es penalizado por la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Todas estas actividades ilícitas, todas actividades asociadas a estructuras criminales que operan en el país, pero que tienen nexos y vínculos internacionales. Y esta ley en su momento fue pensada precisamente para, a partir de la experiencia de estados que enfrentan este tipo de estructuras y que están enquistadas en diferentes espacios de nuestro país, pues pudiera tener el Estado herramientas para poder combatirlas. ¿Cómo evalúa usted inicialmente el desarrollo y la aplicación de esta ley en estos 12 años, licenciada Fischer? Sí, muchas gracias, Cristian. Yo sí coincido en algunos sentidos con el doctor Benítez, en el sentido que la ley tiene varios errores y los detractores de la ley, pues obviamente acusan a la misma de inconstitucionalidades. Sin embargo, debido a los problemas que afronta nuestro país, es una ley sumamente necesaria e indispensable. No solo las leyes que usted mencionó, Cristian, también recordemos que esta ley actualmente se está aplicando para los actos de corrupción que están tipificados en el Código Penal, así como delitos específicos como el asesinato cuando hay una oferta de pago para asesinar a determinada persona, el secuestro o el plagio, que realmente son delitos deleznables, así como lo son el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, y podríamos continuar así como el lavado de dinero. Entonces, los guatemaltecos ya estamos hartos de este tipo de hechos delictivos. Y por eso es necesaria una ley, que se le pueden hacer reformas, se pueden hacer, pero que debe existir una ley de extinción de dominio, debe existir, porque no es correcto ni es justo para nosotros guatemaltecos que tenemos un nivel e índice de desnutrición altísima, que no tenemos un sistema de salud adecuado ni una educación que merecen todos nuestros niños, que vengan estos señores y ostenten el poder de turno y se roben el dinero de nosotros los guatemaltecos, los que pagamos impuestos. Por otro lado, el narcotráfico, que realmente, pues nosotros somos un país francamente de tránsito, somos un país necesario, obviamente, para llegar a la frontera con México y a Estados Unidos. Esto nos pone en un estado de indefensión y muy vulnerable, por lo que tenemos que tener leyes muy fuertes, sobre todo ahorita con el problema que está pasando en Colombia, que obviamente fortalecerá el narcotráfico en virtud de la alianza que obviamente va a haber para el tráfico ilícito de drogas entre Colombia y Venezuela, y nosotros somos un puente muy útil para este tipo de personas, por lo cual yo sí considero cuando entremos al fondo de la materia que esas inconstitucionalidades se pueden discutir y se pueden enmendar algunos defectos que tiene esta ley.
Doctor Benítez, la licenciada Fischer pone un elemento central en el debate de esta ley, es precisamente el elemento de cómo la corrupción también es tipificada como una fuente de enriquecimiento a ciertos actores, y es algo que está contenido en los considerandos de la ley, delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y los particulares, haciendo referencia a que mediante actos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos, cada vez más personas individuales y jurídicas han acumulado bienes con recursos provenientes de actividades ilícitas o delictivas. Usted también refería, doctor Benítez, que empezamos a escuchar menos casos de extinción de dominio por parte del organismo judicial. Hay que recordarle a la audiencia que el proceso de extinción de dominio es un proceso jurídico que discurre entre el Ministerio Público y el organismo judicial. Y vemos con mucha claridad, a partir del plazo extendido de los magistrados, que ha habido también una ralentización en estos procesos de extinción de dominio. ¿A qué considera que se debe eso? Luego de que usted refiriera, por ejemplo, que entre el 2015 y el 2016, a la par de los grandes casos de alto impacto de corrupción, escuchábamos más reiteradamente juicios para extinción de dominio. Sí, yo creo que evidentemente, en paralelo a los grandes casos, digamos, que mediáticamente saturaron los medios de comunicación en los temas de corrupción o con sindicaciones de corrupción, pues obviamente estaba el sentimiento totalmente fundamentado, legítimo, además de la población, de recuperar los activos que de alguna manera pudieran haber sido saqueados de las instituciones del Estado, ¿verdad? Por una premisa básica, o sea, realmente es el dinero de los contribuyentes, es el patrimonio de los ciudadanos, del soberano, que es el pueblo. Pero también yo siento, Cristians, que últimamente ha habido como un freno y una reflexión también de carácter jurídica y constitucional respecto a los desmanes que hemos visto también en términos de sacrificar, digamos, en el altar de la lucha contra la corrupción, sacrificar al Estado de Derecho mismo y sacrificar las garantías constitucionales. Ese es un tema que también los jueces y muchos abogados han estado planteando con mucha seriedad en muchos casos, y me parece a mí que ese ha sido de alguna manera el freno. Yo coincido con la licenciada Karen Fischer en el sentido de que políticamente, a nivel de la política judicial del país, debemos tomar todas las medidas que sean necesarias para poder crear normas, pero normas que también sean apegadas al principio de presunción de inocencia, de derecho de defensa. Y en realidad la ley de extinción de dominio fue un remedio tomado de la práctica de Colombia, que estaba sufriendo por, digamos, los problemas del narcotráfico que llegaron a unos niveles impresionantes. Creo que no hace falta que los detallemos. Pero en realidad Guatemala ya había ratificado para ese entonces la Convención de Palermo, que es la Convención contra la delincuencia organizada transnacional. Y ahí se establece la obligación del Estado de Guatemala de crear normas muy específicas, Cristians, al tema de la recuperación de activos, que va también en la lógica de que el Estado puede crear normas para, digamos, emitir medidas cautelares, identificar posibles circuitos de bienes que puedan ser defraudados en detrimento del Estado. Entonces, no necesariamente tenía que ser la ley de extinción de dominio. O sea, pudimos haber hecho normas de mejor calidad o diferentes, pero lógicamente también hay que entender el contexto de aquella época. Veníamos recién de salir de la aprobación de una ley contra el lavado de dinero. Estábamos incorporándonos también al Grupo de Acción Financiera de América Latina y del Caribe, que venía dictando muchas pautas, y quien no estuviera en esa lista, pues obviamente era un país oscuro y opaco. Entonces también había, digamos, una efervescencia política por crear normas de esta naturaleza. Yo creo que hoy, a prácticamente 12 años, más de una década de vigencia de la ley, yo creo que estamos interpelados, especialmente los abogados, profesores de derecho y demás, y sobre todo las autoridades, a hacer una reflexión acerca de cuál es el modelo de recuperación de activos cuando han sido defraudados en detrimento del Estado, pero también el tema de cómo atajar las ganancias ilícitas que provienen del crimen organizado, que de alguna manera, de forma indirecta, trastocan políticas económicas. Por ejemplo, ahora el introducir dinero ilícito al mercado financiero lo que hace es empobrecer más a los pobres. Y obviamente eso también afecta, digamos, la estabilidad del sistema financiero formal del país. Entonces, obviamente hay que hacer leyes, pero
Yo creo que es una oportunidad, Cristians, para reestudiar el tipo de calidad de normas que queremos sin esa impronta política que siempre hay en el Congreso. Yo creo que es necesario un grupo de juristas de alto nivel que puedan empezar a hacer una verdadera revisión a este tipo de normativas partiendo de una premisa y no podemos retroceder. Son necesarias normas que sean básicamente frontales en la lucha contra el narcotráfico, como bien lo decía la licenciada Fisher, contra el crimen organizado interno y transnacional, pero tenemos que aprender a que no por atacar a esos grupos vamos a sacrificar también premisas fundamentales y garantías constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia, porque al final del día la gente se desilusiona al propio sistema de justicia porque ve en tribunales que cumplen escrupulosamente estas garantías, como muchos casos se desvanecen y se caen, porque obviamente han sido investigaciones que probablemente han de alguna manera infraccionado a las normas de carácter constitucional que deberían de mantener nuestro modelo de convivencia pacífica, Cristian. Y es que precisamente la ley de extinción de dominio tiene como dos grandes componentes, lo que tiene que ver con el proceso de extinción de dominio, que es un proceso jurisdiccional, y la administración de los bienes en extinción de dominio, que es como el segundo componente. Si abordamos esta primera parte del proceso, licenciada Fisher, en el capítulo 3 está contenido en los artículos 9 y 10 el debido proceso y las garantías. Y se busca precisamente que haya las personas que son sometidas a los procesos de extinción de dominio tengan garantizado el debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo a la persona que pudiera resultar afectada presentar pruebas e intervenir en su práctica para oponerse a las pretensiones que se estén haciendo en contra de los bienes conforme las normas de la ley, que regula la ley. ¿Cuáles son sus críticas, licenciada Fisher, a las posibles inconstitucionalidades que pudiera tener esta ley en el proceso jurisdiccional propiamente? Sí, en este sentido, los detractores, repito, de la ley hablan del artículo 12 de la Constitución Política de la República, que nos habla precisamente del derecho de defensa y el debido proceso. Me voy a permitir leerlo para ilustración de los guatemaltecos. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Esto es muy importante porque en esta ley es muy importante aclarar que es una acción patrimonial autónoma lo que se lleva a cabo cuando se sigue un proceso de extinción de dominio. Es totalmente independiente al proceso penal que se lleve en los tribunales de justicia y que en ese sentido podemos acotar que si bien es cierto, se les permite en un momento determinado interponer excepciones, no es en la primera etapa. Lo que quiero decir es que el Estado de Guatemala en esta etapa no ejerce un poder punitivo, de carácter punitivo. Es decir, no está fijando penas principales y accesorias. Es totalmente un proceso separado, repito, patrimonial, que tiene consecuencias patrimoniales debido a que los bienes, efectivamente, provienen de un origen ilícito o delictivo. En cuanto a la Convención de Palermo, yo podría decir que aquí viene otra de las discusiones, porque la misma ley habla de la prevalencia de esta ley sobre cualquier otra ley. Otra ley dice de cualquier otra ley. Esto también vendría a contravenir la Constitución Política de la República de Guatemala por la prevalencia, la supremacía constitucional que está contenida en el artículo 175 de nuestra Constitución Política de la República.
Sin embargo, la Convención de Palermo tampoco tendría preeminencia sobre nuestro derecho interno por lo que está establecido en el artículo 46 de nuestra misma Carta Magna, que tienen preeminencia los tratados y convenciones suscritos y ratificados por Guatemala, por el Estado, en materia de derechos humanos, y prevalecen sobre el derecho interno, no sobre la Constitución. Aquí nos podríamos ir, que eso me gustaría discutir con el doctor Benítez, aquí el tema fundamental es si se está violando el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la propiedad privada. Entonces, ¿quién establece los límites de la propiedad privada si el origen de esos bienes son producto de actos delictivos y la propia ley establece que no tienen justo título los bienes obtenidos de esa naturaleza? Al igual, recordemos en el lavado de dinero, pues la gente lo que quiere, todos esos maleantes, es limpiar el dinero. Entonces, todo lo que obtienen, obviamente, aunque esté un bien inmueble debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad, el origen es ilícito. Por lo tanto, el contrato es nulo y, desde mi punto de vista, no se está violando el artículo 39 de la Constitución Política de la República, porque si bien es cierto que la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana, en este caso hay restricciones, porque las propias restricciones las establece la propia ley al indicar el origen de esos productos, de cómo se obtuvo, ya sea bienes muebles o inmuebles, porque la ley es bastante amplia en ese sentido, inclusive habla de productos perecederos. Doctor Benítez, ya en el diálogo del análisis planteado por la licenciada Fischer, hay que recordarle a la audiencia que la acción de extinción de dominio es de oficio por parte del Ministerio Público. Y la licenciada Fischer nuevamente pone un elemento central en el debate, la carga de la prueba. En este caso, en procesos de extinción de dominio, es precisamente a la persona a la que se le extinguen los bienes la que debe demostrar el origen lícito de estos bienes, muebles, inmuebles, fungibles y no fungibles, que la ley establece. Y como también ya la licenciada ha referido, es un proceso totalmente independiente, imprescriptible, distinto a la persecución y la responsabilidad penal. En ese sentido, ¿cuáles son sus apreciaciones técnicas respecto de lo que ya ha planteado la licenciada Fischer? Gracias, Cristian. Yo coincido en buena medida con la licenciada Fischer. Sin embargo, yo he identificado cuatro inconstitucionalidades muy, muy puntuales. Y es que, si bien es cierto, la acción propiamente dicho jurisdiccional de extinguir un bien se inicia bajo ciertas garantías que están definidas ahí, el problema aquí, Cristian, es que la investigación previa no tiene, digamos, unas garantías constitucionales. Y preocupa también el hecho de que sea el Ministerio Público el que inicie esa investigación previa. Está bien cuando procede de una investigación de carácter penal o cuando se refiere a, digamos, hechos o actividades delictivas. Pero el problema es que la ley establece también no solo actividades delictivas, sino actividades ilícitas. Las actividades ilícitas pueden provenir de otro tipo de campos del derecho, no necesariamente penal. Y ahí es lo peligroso, ahí es donde hay la primera alerta de inconstitucionalidad. Es que todos los días hay cientos de juicios en los tribunales de carácter mercantil, en donde hay incrementos patrimoniales por infracción de normas establecidas en el Código de Comercio. Si nosotros aplicáramos taxativamente, tal cual la ley, prácticamente el Ministerio Público debería de tener
pues un radar y los ojos puestos en todos los juicios de carácter mercantil y civil que hay en Guatemala. Y eso es lo delicado del tema, que ahí se lesiona el artículo 251 de la Constitución Política de la República, que son las funciones de la Fiscalía, que no pueden entrar a otras que no sean las que tienen matices o tienen elementos o rasgos característicos de delito. Entonces, ese es uno de los elementos. Yo no digo que no tengamos la ley. Lo que hay que hacer es acotar, digamos, el campo de actuación para no interferir, digamos, dentro de las esferas mercantiles en donde todos los días ahí se están dilucidando incrementos patrimoniales y donde una sanción, digamos, o una condena puede ser, pues, el resarcimiento por daños y perjuicios por una infracción de carácter mercantil que pudo haber acrecentado el patrimonio de una persona. Pero la ley de extinción, el hecho de que se acrecente el patrimonio, o sea, es decir, un demandante, un actor en un juicio civil y mercantil puede poner la alerta en la fiscalía y además de que va transitando o va caminando su juicio en un tribunal del orden civil, pues también puede iniciar una investigación el MP, tal cual está la legislación hoy y ha estado por los últimos 12 años. Esa, digamos, para mí es una inconstitucionalidad. Y la otra es obviamente el que se aplica a una presunción que en derecho llamamos presunción iuris tantum, que es una presunción de carácter automática, legalmente automática, se determina de que la persona obviamente ha obrado de manera ilícita y por lo tanto la acción es procedente, salvo prueba en contrario de la parte, digamos, de la persona que tiene que ir con la inversión de la carga de la prueba que se invierte, digamos, me toca a mí la carga como ciudadano de ir a demostrar lo contrario a un juicio, es decir, es una presunción iuris tantum en contra mía, en lugar de que sea yo el beneficiario de la presunción que lo establece la Constitución, la presunción de mi estado de inocencia. En realidad, el tema de la inocencia no es una presunción, es un estado natural de inocencia que se hace valer dentro de un juicio que tiene que tener una sentencia. Y no es en el inicio de un proceso, sea cual sea, que se determine que yo ya no tengo esa presunción o ese estado de inocencia. Para mí esa es la segunda inconstitucionalidad. La tercera, yo diría que el hecho de que se pueda iniciar incluso cuando se ha sobreseído ya una causa, lo que a mí me dice es que el Ministerio Público, entonces le estamos diciendo, mire, a pesar de que sus investigaciones pueden ser desastrosas y defectuosas, todavía se puede iniciar una acción de carácter de extinción de dominio. Yo creo que eso, de alguna manera, es como dar una segunda oportunidad a la Fiscalía, al Estado, después de que encontró inocente a una persona. Eso lo que dice es que estamos dando chance a que el Ministerio Público sea deficiente para investigar. Y la cuarta inconstitucionalidad que yo veo muy rápidamente, Cristian, es ya en ese proceso que tú mencionabas, donde se inicia la acción de extinción de dominio, hay una duplicidad entre dos representantes del Estado. La PGN, por un lado, que es realmente el abogado del Estado, y otro es la Fiscalía, que está actuando en nombre del Estado. Ahí lo que se hizo fue tratar de hacer un balance, pero al final de cuentas lo que hay es una discrepancia que también genera, digamos, ciertos matices de inconstitucionalidad. Pero digamos, las dos características más de rasgos inconstitucionales yo las encuentro precisamente en el tema de que se invierte la carga de la prueba, con todo el problema de la presunción de inocencia, y lo otro es dejar la puerta libre a que el Ministerio Público pueda investigar cualquier ilicitud que incremente el patrimonio de una persona. Eso es demasiado peligroso y obviamente pone en riesgo el derecho mercantil y las transacciones y las operaciones que están todos los días en los juicios de carácter civil en Guatemala, Cristian. Licenciada Fischer, su lectura acerca de estos cuatro planteamientos que hace el doctor Benítez, al cual agregaría un quinto, que tiene que ver con el tema del artículo 22 de la ley de extinción de dominio, sobre las medidas cautelares y el posible choque con el artículo constitucional 222, si no estoy mal, que le corresponde al organismo judicial. Toda la aplicación del debido proceso, mientras que esta ley le permite que las medidas cautelares podrán ser ordenadas por el fiscal general o el agente fiscal designado. Su lectura alrededor de estos cinco puntos planteados, licenciada Fischer. En cuanto a la competencia, es muy importante lo que mencionó el doctor Benítez. Esto está contemplado en el artículo 251, la competencia específica del Ministerio Público. El jefe del Ministerio Público será el fiscal de será el fiscal de la República y comprende el ejercicio de la acción penal pública. Y por otro lado, está el artículo 252 de la misma Carta Magna,
que establece que el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Aquí es muy importante la competencia porque obviamente aquí quien esté ejerciendo la acción para la extinción de dominio y la ley lo estipula es el Ministerio Público. Tenemos una fiscalía específica de extinción de dominio. Sin embargo, ahí sí hay una contradicción evidente, una inconstitucionalidad que debe ser francamente tomada muy en cuenta porque quien representa al Estado es el Procurador General de la Nación. Hemos visto en varios casos, por ejemplo, el caso de Juan Francisco Sandoval, cómo se tomó atribuciones del Estado de Guatemala para ir a hacer, ejercer funciones que le competen únicamente al PGN. Entonces, aquí sí hay un problema realmente de fondo. Asimismo, yo insisto en la adquisición de los bienes que son de origen ilícito. Y como bien decía el doctor Benítez, el hecho que no se les permita en la primera fase de la extinción de dominio intervenir, obviamente como lo es en el ámbito penal, pues ningún sindicado de la comisión de un hecho delictivo puede comparecer a través de un mandatario. Estamos claros en eso, pero en este caso que es un procedimiento en que todavía no se ha demostrado la culpabilidad de una persona, esté siendo sindicada, lo que esté sindicada, pues se viola el artículo 14 de la Constitución Política de la República, que es la presunción de inocencia. La carga de la prueba también es anormal que la tenga la otra parte, el sindicado, porque realmente quien debe demostrar, porque por algo le están extinguiendo los bienes, porque son de origen ilícito, obvio. Pero sí es muy importante tomar en cuenta estos detalles para las reformas a la ley. Yo sí creo que la intención fue buena y tuvimos la presión y realmente copiamos, como bien dijo el doctor Benítez, mucho de la ley implementada en Colombia. Pero ahí hicieron varios cambios de fondos de fondo en torno, por ejemplo, a la propiedad privada. Ellos consideran que la propiedad privada es absoluta y yo considero asimismo que la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana y que no debe ser violentado de ninguna forma. Pero en este caso, nosotros que hemos sido víctimas de una corrupción asqueante, realmente sí necesitamos un tipo de estas leyes, pues no para que recuperemos todo. Yo inclusive criticaría a Senadet y a las personas que manejan eso, una crítica constructiva, que hacen mal uso de los bienes extintos de dominio. O sea, hay propiedades que valen mucho dinero, que realmente las deberían de vender y con eso utilizarlas ¿qué les dijera? Instalaciones más lógicas. Por ejemplo, a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que le expropiaron su casa en el Encinal, en la carretera El Salvador. O sea, no me parece correcto que ahí, no sé si continúa todavía, hayan puesto la unidad antisecuestros. Es una mansión. Entonces, esa se vende, es un lugar realmente residencial y con ese dinero, pues bueno, uno ubica, pues yo no sé, instalaciones lógicas para una unidad antisecuestros, pero no una mansión que no está adecuada para un tipo de esas unidades y así podría citar muchos ejemplos como lugares, por ejemplo, donde está el Ministerio Público, donde no hay ni parqueo. Recientemente fui a un edificio que queda en la zona 15,
donde precisamente está la Fiscalía de Narcoactividad, un edificio que le pertenece al señor Valdizón y que no goza tampoco de parqueo, no es una instalación, no es un edificio propio para el Ministerio Público y podría seguir mencionando como el de femicidio, que es en la diagonal 6, cuando no entran ni buses y gente de escasos recursos, mujeres de escasos recursos, pues sufren de este tipo de delitos y se tienen que ir caminando. Entonces, yo sí creo que, repito, que hay inconstitucionalidades, pero eso no implica que no tengan alguna respuesta a cada uno de los temas. Como decía, en respecto a la propiedad privada, pues decimos el origen de los bienes es ilícito, por lo tanto, un contrato de compraventa suscrito es, aunque esté inscrito debidamente en el Registro General de la Propiedad, es nulo. Doctor Benítez, usted ha planteado un elemento interesante en el debate que tiene que ver con la amplitud de la aplicación de esta norma. ¿No es suficiente elemento de acot para acotar esa amplitud el hecho de que se utilicen inclusive métodos especiales de investigación por parte del Ministerio Público en aquellas investigaciones en donde se siga extinción de dominio? E inclusive la misma ley en el artículo 20 contempla la figura de retribución a particulares, que es pareciera una especie de lo que en el ámbito penal se conoce como los informantes especiales o los que hacen estratos específicos con el ente investigador para dar información verídica. En este caso, le ofrecen el 5% de lo extinto a quienes den información que sostenga la investigación de manera objetiva. ¿Es necesaria un acotamiento mayor a esto que ya está establecido en la norma, doctor? Sí, yo creo que habría que remontarnos al escenario que teníamos en 2008, 2009, 2010, cuando estaba empezando a discutirse esta ley y se hizo el trazo legal, digamos, de esta norma. Y en aquella época era incipiente, por ejemplo, el análisis financiero que se hacía sobre los temas de carácter bancario, por ejemplo. No teníamos todavía activos los métodos especiales de investigación, estaban empezando. La ley contra la delincuencia organizada establece, como tú bien lo decías, por ejemplo, la figura de las entregas vigiladas, que hay que asignarle también presupuesto. Los agentes encubiertos. Logramos llegar al tema de los métodos especiales de investigación. Hoy tenemos, por ejemplo, ya mucha ingeniería comunicacional en el tema de investigación de llamadas telefónicas. Es decir, hoy creo yo que, como bien lo decía la licenciada Fisher, hoy sería un pecado realmente cargarle, trasladarle la carga de la prueba a una persona cuando el Estado tiene la enorme obligación de poder, con todos estos sistemas informáticos, con un INACIF que en aquella época, por cierto, no estaba funcionando, digamos, hoy tendríamos la posibilidad de descargarle esa carga de la prueba, que hagan investigaciones mucho más sostenidas sobre estos temas para poder iniciar la acción jurisdiccionalmente hablando de extinción de dominio. Entonces creo que, bueno, incluso en aquel momento Colombia, antes, perdón, de que emitió esta ley, ya había regulado algunas figuras novedosas como el testaferrato, por ejemplo, el tema de los testaferros, que ese es uno de las grandes incógnitas de los procesos penales en Guatemala es el tema del testaferrato. O sea, porque realmente, digamos, los criminales necesitan de una tercera persona, necesitan de determinada infraestructura para poder generar, digamos, esos circuitos para poder lavar el dinero, poder ocultarlo o esconderlo de las autoridades de carácter financiero. Entonces, nosotros nos lanzamos, ¿verdad? Porque somos muy dados a eso, ¿verdad? Somos muy experimentales, ¿verdad? Guatemala es el primer país en América Latina que introdujo el Código Procesal Penal. Hoy lo aplaudimos porque, pues, obviamente ha tenido algunos aciertos, pero nos lanzamos sin saber ni siquiera qué era. Luego vinieron otros países a hacerlo y somos muy dados a eso y con muy poco estudio sobre este tipo de elementos. Entonces yo creo que hoy, Cristian, para contestar rápidamente
tu pregunta. Yo creo que hoy ya tenemos mucha más mecanismo, mucha más prueba científica aplicable a este tipo de casos. Creo yo que podría ser sana una revisión, una discusión, digamos, con esa serenidad de esta ley para poder hacerla más técnica, eliminar esas inconstitucionalidades y entrar a temas. Por ejemplo, hemos visto cómo se extinguen caballos, por ejemplo, caballos de alto costo que los mandan a tener al ejército y no tienen ni siquiera cómo darles de comer. O sea, no hemos logrado tener, como no diseñamos toda la infraestructura necesaria para implementar las leyes, no tenemos en cuenta todos esos elementos. Y el ejército tuvo graves problemas porque tenían un montón de caballos ahí árabes y de Sevilla y no sé dónde que no podían ni siquiera mantenerlos, hasta se les estaban muriendo. Entonces se meten a otros problemas porque cualquier entidad animalista puede demandar al propio Estado por la falta, digamos, de atención y cuidado a los animales. Entonces son problemas que están ahí, son problemas del día a día que la ley de extinción de dominio no es capaz de resolver. Yo creo que hoy habría que hacer una revisión exhaustiva para este tipo de situaciones, como bien lo mencionaba también la licenciada Fisher, el estar gestionando este tipo de mansiones y casas cuando se pueden vender. Yo otra cosa que cuestionaría, por ejemplo, Cristian, es si realmente tenemos únicamente que repartir los fondos a las instituciones para que fortalezcan la acción reactiva o también la preventiva. Yo me iría a temas de carácter preventivo también. Hay grandes necesidades en salud, grandes necesidades de educación. Hay niños que los utiliza el crimen organizado en el área del altiplano norte para manipular las hojas de amapola, cuando deberíamos de tener ahí, digamos, las características o las condiciones necesarias para que estos niños estén en la escuela y no ser parte de la mano de obra del narcotráfico. Este tipo de cosas hay que reflexionarlas ya con la madurez que esto necesita. Hoy sabemos cuánto cuesta al Estado de Guatemala una erradicación de plantaciones de amapola y de marihuana en el altiplano. Estamos hablando casi de $1 millón. Y con el empeño de un montón de fuerza policial que te deja descuidado otro montón de lugares donde necesitas a la policía. Entonces yo creo que son los temas que hay que discutir con serenidad, de manera técnica y sobre todo de manera sobria. No creo que sea este el momento, Cristian, por el año preelectoral, ¿verdad? Pero yo creo que debe ser uno de los primeros temas o habría que exigirlo en los planes de gobierno, ¿verdad? Para la próxima contienda electoral. Licenciada Fisher, en los segundos que nos quedan, sus conclusiones y recomendaciones respecto de lo que hemos conversado esta noche. Sí, yo sí quisiera dejar muy en claro mi postura en el sentido que debe existir una ley de extinción de dominio. No coincido en el tema que se me había quedado en el tintero de lo que dijo el doctor Arkel Benítez, que esto puede afectar casos vinculados a actividades mercantiles, por ejemplo, con el Código de Comercio, porque la ley de extinción de dominio es clarísima en el artículo 2 y sus numerales respectivos, entre el numeral A, literal A1, que se contemplan los delitos relacionados con corrupción, peculado, malversación, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, testaferrato, obstrucción de justicia, ese tipo de delitos, pero no veo el tema aquí de actividades mercantiles. Sí se deben corregir la competencia, se debe corregir lo de la prevalencia, porque sí hay que dejarlo claro que el artículo 39 y los convenios y tratados internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 17 y 21, habla también de el derecho inherente de la propiedad privada al ser humano. A ambos el agradecimiento por habernos acompañado esta noche de domingo y poder trasladar sus importantes reflexiones a la audiencia de Canal Antigua en torno a una ley que pretende ir coartando los excesos de ese crimen organizado que ha robado también la oportunidad a miles de guatemaltecos de poder mejorar sus condiciones de vida. Les agradecemos y les deseamos muy buena noche.
Buenas noches. Noches, gracias. Y a usted que nos acompaña en estos espacios de análisis de su noticiero a las 8:45, también el agradecimiento por habernos acompañado hasta este momento y aprovecho para desearle felices fiestas patrias que se estarán celebrando ya desde el 14 de septiembre, el próximo miércoles. Mucha precaución con las actividades públicas y lúdicas que vuelven a en las calles. Es importante recordar que las antorchas también deben ser reguladas en cuanto a las medidas de seguridad y de cómo utilizan la vía pública. Así que les deseamos desde ya felices fiestas patrias y volveremos, y volveré en lo particular como Cristian Castillo a estar acompañándole en las entrevistas el próximo viernes 16, esperando contar con su audiencia. Muy buenas noches.